Hello, good evening. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hi. Hello, hello. Por acá esperando a sus compañeros para poder dar inicio. ¿Será que algunos pensaron que este día no se iba a elaborar? Creo que sí, teacher. Pero no han recibido ninguna información, por lo tanto, no. Generalmente, para los que laboran para el Ministerio de Educación son los que tienen asueto. Bueno, ahí van apareciendo. Good evening, good evening. Welcome, welcome.
Ya se me reinició dos veces. Okay, Jocelyn, how do you feel today, Jocelyn? Rolando Arias, how do you feel today? Good night, teacher. I'm fine. Okay. Good evening. Good evening. What about you, Fatima? How do you feel today? ¿Cómo se siente hoy, Fatima? Hola. How do you feel today? Sí. I'm good. Okay, you can say I'm fine. I'm okay. Solo que no, pero no puedo, no puedo encender aquí la cámara, pero ya la enciendo. Okay. Uy, sí. Ahí está. Good night. Good evening. How are you? How do you feel today? I good. Okay. Excellent. What about you, Azucena? Tell us. How do you feel today? Hello, good night. Good evening. How are you today? Very good. Okay. What about you, Elia? Okay, we are going to check out the attendance in some minutes. Vamos a revisar la asistencia en unos minutos, dándole tiempo a algunos que me comentan que están todavía en el tráfico porque han salido tarde. We are going to start now. I hope that all of you feel really good, in excellent condition. Hold on a second, I gotta stay here. Let me check it here. Okay, today is it's not 21, it's 22.
My God. Okay. The topic for today is yes, no question and short answers. And this is class number 7. And let us start with practicing a tongue twister. Do you know what is a tongue twister? ¿Saben lo que son los tongue twister? Hola. Ok, ahí tenemos a lo que le llamamos en inglés un tongue twister, a lo que en español viene a ser como que un trabalenguas, ¿no? Dice, a good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Otra vez, despacio para que luego me lo lean. Dice, a good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. ¿Quién se atreve a leerlo? Hola. Uy. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay. Ahora trate de hacerlo más rápido, si puede. ¡Ay, me voy a morir, pero! Could as much cookies as a good cook would cook cookies. Ok. Thank you. ¿Y los demás compañeros? Ok, so María, ¿alguien más? Lo voy a intentar. Ok, despacio. A good cook could as much cookies as a good cook would cook cookies. Ok, solo por acá. Who. Y who. Who. Yeah, who. Sería as a good cook who could. Who could cook cookies. Good. Aquí la L no suena. Cool. La L es mayor. Por eso es cool cook cookies. Cool cookies. Yeah, who cook cookies. Who cook cookies. Okay, much better. Okay, ¿alguien más? Lo voy a intentar, teacher. Okay, I like that. A good cook could cook as much cookie as a good cook cook cookies. Okay. Okay, tratemos de leerlo varias veces para que al final lo podamos leer de corrido. Okay. A good cook could
cook as much cookies as a good cook who cook cookies. Eso, ahí les veo practicando, pero abran su micrófono, quiero oírles. Yeah, I need to listen to you. Es que cuando uno lo practica solo, como que se oye diferente. Ah, ok. Do it now. Adelante. I can hear you. No le estoy oyendo. Good night. Good evening, Jocelyn. Do you want to try? Okay, this is, I could as much cookies or cookies as a good cook who call good cookies. Okay, el objetivo es que dentro de un par de días lo lea más rápido. Okay, somebody else, ¿quién más? ¿Quién sigue? Me. Okay. Okay, a good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Excellent. Somebody else? ¿Alguien más? Voluntarios. ¿Quién sigue? Lo voy a intentar, teacher. Eso. A good cook could as much cookies as a good cook who called cookies. Okay. Aquí en estas dos palabras la L es muda. Could. It is the same. Could. Cook. Could. Okay, somebody else? ¿Alguien más? Teacher, entonces sería could. Cook, could. Could. Brenda, adelante. Brenda. Hello. Go ahead, do it. Okay.
A good cook could mush cookies. As good cook would cookies. No, would cook cookies. Okay. But it's trying to say it something, but it's difficult to hear it. Pues sí, yo pues le dije a los bichos, ya tenía ganas de ir por eso, porque la hora era en la tarde. Microphones, be careful. Okay, today we are going to talk about yes no question, as I told you. We are going to see some examples and then we are going to study our material. When we talk about yes no questions, do you have any idea related with this? Why do we call it yes no question? ¿Por qué le llamamos yes no questions? ¿Alguna idea? No. Ok, en lo que piensan la respuesta, necesito checar la asistencia. Repeat. My question is this. Do you have any idea why we call it yes, no question? ¿Por qué le llamamos yes, no question a algunas preguntas en inglés? Adriana, Raquel. Adriana. It's not here. Azucena. Azucena. Creería que tal vez es porque como son preguntas como un poco cerradas. Ok. Por ahí va, por ahí va. Solo le hizo falta decir dos cosas. Azucena, I don't see you. Hello. Ah, it's there, it's there. It's there, Azucena, it's there. Okay. Brenda Lizeth. Present. Okay. Carlos Daniel. No, no apareció. Se nos fugó. Edgar Rolando. Present, teacher. Ahí está Edgar Rolando. Eduardo Ernesto. No lo vemos. Edwin Giovanni. Present, teacher. Elías Yanira. Present. Emily. Present, teacher. Yes, there, it's there, it's there. Fátima Elizabeth. Present. Hugo Adilio. Javier Ignacio. No. No apareció don Javier. Jocelyn Yajaira. Present. Ahí está.
José David. No está don David, se dio vacation ahora. Liliana. No here. Marilyn, Alejandra. I'm here. Okay. Mauricio Antonio. No. Patricia Beatriz. Present teacher. Ahí está Patricia. Reina Isabel. No here, se fue para España. Rudy. No here. Y don Eduardo Ernesto, veamos si respondió. Present. Eduardo Ernesto, ahí está. Present. Ok, la verdad no sé por qué hay tan pocos conectados el día de hoy. Bueno, ayer estuvieron igual. No sé si realmente es porque no han medido la dimensión de hasta dónde los puede llevar este programa o todo lo que pueden obtener en un futuro al finalizar este programa. O será por cuestiones de lluvia, pero veo que los mismos son los que no se están conectando. En realidad, primer grupo que me sucede esto, ya tengo varios meses de estar en esto. Y hasta hoy veo la ausencia de varios. No sé realmente las razones. Bueno, algunos, tengo algunas razones por acá que no han podido contactarlos solo al momento de la inscripción, pero luego ya no aparecen. Ok. Bueno, ahí están. Yo tengo problemas con la señal. Ah, tiene problemas con señal. Sí, según pronósticos de lluvia, ahorita va a haber bastante agua, entonces aquí es algo mala la señal. Me va a estar cortando. Va a disculpar. Ok, no problem. Ok, let us start now then. Okay, I guess it's gonna be better if we work directly to the material. I guess it's gonna be better if we do it this way. I guess later on, I'm going to show you what I have to show you. Later with the yes, no questions. Okay, veamos en el material, por favor. Let me see the number of the page that you are going. Okay, 23 is the number of the page. Página número 23 de su material. And the number one said, ask a classmate what he or she does every day of the week in his workplace. Just a brief idea about what you do in your job or workplace. ¿Qué es lo que hace? Una rutina corta. What time do you arrive to your workplace? ¿A qué hora llega usted, por ejemplo, a su lugar de trabajo?
In my case, I had to be there at 7. I start working at 7. At 8:30, I had a break. And then I need to pass again. I have another break for 10:15. And I finish at 8 o'clock, and later on I take my lunch, and then half an hour later, I need to start again working until 20 minutes after 3. That is my main routine. What about you? Esa es como mi rutina. ¿Qué hay de usted? Tell me. ¿Cuál es su rutina en su lugar de trabajo? Usted puede decir, por ejemplo, I arrive to my workplace at, y luego la hora a la que llega. En mi caso, teacher, que tengo horarios bastante rotativos. Okay, different shift. You have different shift. Different shift. Yes. Okay. But what I want to know is, what do you do in your job as soon as you arrive? Lo que yo quiero saber es la rutina que hacen desde el que llegan hasta que salen. Al menos 3-4 momentos importantes, ¿qué es lo que hacen? Okay, but don't worry about it. If you don't find it, the word, how to say it. Take a look of here. Read the information about each person's activities at the workplace. In order to create a routine, para crear una rutina, what we need to do is we need to see which one is the first activity that we do. Nosotros tenemos que ver primero cuál es la actividad uno en esa rutina. Because if we talk about daily routine in our life, si hablamos de una rutina diaria en nuestra vida, we are going to start at the moment that we wake up, desde el momento que nos despertamos, ¿sí? For example, somebody could say, I wake up at 5 o'clock, a las 5 de la mañana, yeah? And you can continue saying all the activities that you do. Then I stand up at 5:30, and I take a shower, then I brush my teeth, I drive, well, the order that you want to follow. But in this case, we are talking about workplace. En este caso, estamos hablando de una rutina en su trabajo. But let us see what happened here. Oneida Chicas and Nelly Pineda. Veamos qué es lo que hace Oneida Chicas. Create software, repair computer, install antivirus. Esas son las tres actividades que hace. Nelly Pineda, ¿qué es lo que no hace? Sell computer programs. Exchange information about programs. What about Ricardo Mata? Keep track on the sales. Write reports. And buy new merchandise. Esas son las tres cosas que hace Ricardo. En Max Pinto, lo que no hace, receive money from sales, decide what to buy. Son las cosas que él no hace.
recibir dinero de las ventas, decidir qué comprar. Eso es lo que no hace. Ok, based on this, basado en esta información, we need to do something. Nosotros necesitamos hacer algo. Y lo tenemos en el encabezado. Read the information about each person activities at the workplace. If we want to ask questions, si queremos hacer preguntas relacionadas con lo que hace Oneida, ¿cómo podría yo hacer una pregunta? Ah, ok, como es tercera persona, es ella. Entonces voy a decir, does she create software? Voy a usar un auxiliar, ¿sí? Does she repair computers? Yes, she does. Porque es algo que ella hace. If I talk about Nelly Pineda, I'm going to say, does she sell computer? No, she doesn't. No, ella no vende programas de computadora porque ya lo tengo acá. Lo mismo puedo hacer con Ricardo. Does he keep track on the sales? Y así puedo hacer las demás preguntas. But let us see what else do we have here. Esto sería lo que hace y lo que no hace. And the activity number three says, read the information again to answer to question and compare your answer. We have some questions here. Tenemos algunas preguntas acá. Que por cierto, en el numeral hay error. La pregunta uno dice, do Oneida and Nelly work with software? ¿Cuál sería la respuesta? Do Oneida and Nelly work with software? Do she? Porque es Oneida, o sea, una señorita. ¿Oneida y Nelly trabajan con software? No, she isn't. Ok, la respuesta a esta pregunta, si usted dice que es negativa, va a poner primero no, la coma, y luego nos preguntamos, who is Oneida and Nelly? ¿Quién es Oneida and Nelly? No, eso sería they don't. Por eso, se recuerdan que mencioné la yes, no question. Preguntas que solo con un sí o un no podemos responder. No, they don't. No, ellas no trabajan con software. Y si fuese negativo, sería yes, they do. No necesitamos mencionar nada más. La número dos dice, ¿do Oneida and Nelly sell antivirus? ¿Venden antivirus Oneida and Nelly? You need to see the information. Okay, hold on. Veamos la información que tenemos. Install, but they don't sell. Los instalan, pero no. Well. But in this case, for example, Nelly Pineda only sell computer programs, but not antivirus. No sé si me están comprendiendo lo que estoy explicando. Yes, teacher. Okay. What about number three? Do Ricardo and Max get money from sales?
La respuesta sería ¿cuál? Sería como es positiva y es do Ricardo. Ahí solo sería tomar los pronombres y va a decir que es positiva, va a decir yes, Ricardo y Max son ellos. Entonces va a decir yes, they do. Si fuese negativa, va a decir no, they don't. Así, simple. Esa sería la respuesta de la número 3. Ok, let us see number 4. Do Ricardo and Max write reports? Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Yes, they do. Okay, muy bien. La que sería la 5, que aquí tiene 4. Do Ricardo and Max repair computers? ¿Reparan computadoras Ricardo y Max? No, they don't. No, they don't. Ahí está. Number 6, that is going to be this one. Do Nate and Nelly install program? Do Oneida and Nelly install programs? No, they don't. Si fuese positiva sería yes. They don't. They do. They do. Okay. En este caso, por ejemplo, si acá no tuviésemos en Max, si solamente estuviese Ricardo, ¿cómo sería el auxiliar aquí al inicio? No sería do, sería does Ricardo get money from sales? ¿Por qué? Porque es tercera persona. Acá en todos tiene do, porque si usted observa hay dos personas, pero si solo hubiese una, la pregunta comienza con does, que se escribe does. ¿Alguna duda? Y en este caso, la respuesta sería solo a Ricardo. La respuesta sería no, he doesn't. Si fuese negativa. ¿Sí? No, he doesn't. No, he doesn't. Ok. Si fuese en el caso de Oneida, does Oneida sell antivirus? Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Okay, right here we have how to use yes no question in simple present. Aquí tenemos cómo usar la yes no question en the simple present. For example, do I get up early? Yes, I do, or no, I don't. Do you call other companies? Yes, you do, or no, you don't. Do they transfer the product? Yes, they do. No, they don't.
Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Okay, any question related with this? ¿Alguna pregunta relacionada con esta parte? Solamente dijo que el do era para dos personas, ¿verdad? Y el they para una. Das es solamente para las terceras personas. He, she, and it. El do sería para I, para you, para we y para they. Veamos el ejercicio acá, en el número 5. Ok, create. Let me erase this. Déjenme borrar esto que tengo acá, por favor, antes. Ok, create yes no question, use the words in parentheses, write the answer. For example, number one, you were company. ¿Cómo cree que sería la pregunta? Sencillo, fácil. Vamos a iniciar con el auxiliar tú. Do you work? Do you work company? In a company? In a company. You work a company. No. Okay, hold on. Let me write it down here. Sería así. Do you work in a company? The question at the end. Ahí está la pregunta. Observe, ¿qué es lo que no estaba en lo que me dieron? Me dieron tres palabras. I got only yes, you work in company, and I need to use the auxiliary. Do you work in a company? La respuesta sería yes. Ajá. La pregunta se la están haciendo a usted. Y cuando alguien le pregunta algo a usted, en inglés, yes, yes, I do. Perfecto, don Eduardo. Eduardo fue el que dio la respuesta, ¿cierto? Sí. Ahí está, se está poniendo las pilas, eso. Yes, I do. Okay, what about number two? They check product. How we are going to start this question? ¿Cómo vamos a iniciar la pregunta? ¿Cómo? Dígame. Today. Today check. Do they check a product? Ah, okay. Déjeme write down here. Déjeme ver si puedo escribir de otra forma aquí. Okay, I guess it's better. Creo que es mejor hacerlo aquí. Okay.
Okay, very much better. Do they check the product? The answer is negative. No. Después de esta respuesta que sea sí o no, para seguir la respuesta tengo que irme a ver cuál es el sujeto que tengo aquí o el pronombre personal. Entonces, en este caso, el they va a pasar para acá. No. They don't. They don't. Perfecto. No, they don't. Ok, las siguientes las hacen solos. Desde la 3, 4 y 5. I'm going to give you some minutes in order to do it. Venga, Luis. No more. Aquí solo voy a borrar este porque anda flotante. Ese anda flotante. Okay, try to resolve number 3, 4, and 5. How we are going to start with number 3? ¿Cómo vamos a iniciar la pregunta 3? ¿Cómo? How? Tell me. Do we listen? Do we listen? Okay, hold on a second. A customer. Do we listen? Do we listen, customer? Customer. Do we listen to customers? Is the right way? This is the right way to put it. Do we listen, customer? And the answer? Yes, we do. Yes. Ya tenemos una comita ahí. Yes, we do. Here it is. Okay. Number 4. ¿Cómo inicia la pregunta a... La pregunta 4. Do I buy new material? Do I buy new material? Do I buy new material? And the answer is... No, I don't. No, I don't. Perfect. Luego hacemos un repaso para por si alguien tiene alguna consulta. Number 5, Elena and Pablo design logo. How is going to be the question? Milena and Pablo design logo. Dice. Okay, they do. Repeat again. How we are going to start this question? ¿Cómo vamos a iniciar esta pregunta? They. No sería they, porque sería de ellos. Yeah, we can use it.
Pero más que todo, en la respuesta quizá vamos a usar they. Aquí podemos usar los nombres. Do Milena and Pablo design logo? Ah, ok. Sería así. Do Milena and Pablo design the logo? Ahí le ponemos un determinante. Do Milena and Pablo design the logo? Yes. Ahora sí. Yes. They do. Yes, they do. Okay. Solo nos faltaría escribir la porque la borramos. La primera que decía, do you work? Company. Yes, I do. Okay, question. Take a look at every question. If you don't understand something, just let me know. Si no entiende algo, por favor, dígame, ¿de dónde salió esta palabra? ¿Por qué escribió esto así? ¿Y tú de dónde es? Este no tiene que estar aquí porque este... No, lo vamos a borrar con el otro. Con la otra herramienta, porque esta no quiere. Porque ese no debería de estar ahí. Para que no se me confundan. Okay, any question? How to do this? ¿Alguna pregunta? Hagan un screenshot si quieren, por favor. Ok, let us do it in a different way. Vamos a hacerlo de otra manera, más fácil, para que se les quede grabado. Let us see if I ask you... Bueno, Brenda me aparece de oyente. Quizás está trabajando todavía, pero... Okay, listen carefully. If I said the following question, Edwin, do you live in San Salvador? Perdón, chiche, no lo alcanzo a escuchar. No, poco corto. Okay, do you live in San Salvador? Yes, I live. Do you live in San Salvador? Sí, esa es la pregunta que me hizo. Yes, yes, the answer. Okay. La respuesta, ¿cuál sería la respuesta? Do you live in... Tranquilo, Edwin. Mira, la respuesta es sencilla. Estamos viendo la yes, no question. Si usted no vive en San Salvador, inmediatamente me va a decir no, I don't. No, pero, I don't. Ah, ok. Pero si usted vive en San Salvador, entonces me va a decir yes, I do.
Estamos de acuerdo. Ok. Sí. Azucena. Do you like fish? Yes, I do. Ah, okay. Fatima, do you like sports? Yes, I do. Ah, se me está quedando. No, es que no le... Hoy sí. Rolando, do you travel by bus? Yes, I do. Ah, okay. Okay, veamos, Marilyn. Do you watch movies? Marilyn. Oh, yes, and no le alcancé a escuchar bien. Se escucha cortado. Será. Déjeme revisar mi conexión. Yo creo que es mi internet. Sí, porque la mía tiene todas las barras. Aunque claro, nos miente, pero bueno. Yeah, it is because I got let me see, 60 megas, you know. Ah, okay. En teoría. Okay. Okay, Patricia. Do you enjoy the cool weather? Pete, please. Do you enjoy the cool weather? ¿Disfruta usted el clima helado, frío? Yes, I do. Ah, okay, yes, I do. Ahora ustedes van a pensar en una pregunta que pueden hacerle a un compañero, pero usando siempre esa estructura. Preguntas simples, sencillas. ¿Quién se atreve? Brenda, do you work in Pollo Campero? I don't know. No, ahí me está diciendo que no sabe. La respuesta. I know. La respuesta que necesito. Do you work in Pollo Campero? No, I don't. Ahí simple, solo eso. No necesita decir más. No, I don't. Ok, mira, eso del do, eso es muy importante saberlo. ¿Cómo hacer preguntas? Ahorita lo llevamos así, simple. Sé que el do lo vamos a ocupar siempre cuando hagamos una pregunta. Vayamos a hacer una pregunta. Sí, siempre y cuando... en esa oración no exista una forma del be. Eso es otro tema. Si no está is, are o am, entonces vamos a usar do. For example, if I ask you, let me ask you another question. Hagamos otra pregunta. A cualquiera de ustedes, a todos. Do you like pets? Do you like pets? Yes, I do. Ah, okay. Ahora yo podría entonces preguntarle a Patricia, do you have pets? Yes, I do. Yes, I have. Yes, I have. No, yes, I do. No, yes, I do. Porque acuérdese, mi pregunta fue, do you? Uh-huh. ¿Sí? Yes, I do. Ok. Ahora, ahí podría aparecer después lo que vamos a ver más adelante,
una yes, no, una WH were question, que sería todo lo contrario de las yes, no question. Que las preguntas que comienzan con WH ya son preguntas de información extra, que ya no las puedo responder solamente con decir yes o con no. En este caso, le pregunté que si tenía mascotas, me dijo que sí. Ahora yo podría usar una yes, no question y le puedo decir, what kind of pet do you have? ¿Qué clase de mascota tiene usted? Entonces, ahí sí ya es una pregunta de información donde usted me va a decir, I have a cat, I have a dog, I have a rabbit, I have a snake, different kinds of pet. Pero esas son de información y ahorita estamos viendo la yes no question. ¿Okay? ¿Alguien más hace uno? ¿No? Me. Ok, Maromi. Ok, a cualquiera o elijo a alguien. In a general way, you can do it. Ah, okay. Do you like to work every day? Do you like to work every day? Okay. Right there is a question. You can say, yes, I do, or no, I don't. It's up to you. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Ok, ahí vendría entonces una pregunta ya de información. Sería, why? ¿Y por qué? Y ahí sí ya tendrían que darme una explicación extra. ¿Ya? Ok, another question? Yeah. ¿Otra pregunta? Do you like the teacher? Mm-hmm. Okay, answer the question. Yes, I do. No, I don't. He's a barman. yeah, it's up to you, your point of view, you know? Based on that, you can ask different kinds of questions. Imagínense que alguien la invita a usted a una fiesta. Do you like to go with me to a party? Ah, ¿le gustaría ir conmigo a una fiesta? Ah, entonces viene usted e inmediatamente ni ha terminado de decir, le dice, yes, I do. Oh, no, I don't want to go. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el aprender muchas palabras para entender qué es lo que está sucediendo alrededor. Y más que todo ustedes que trabajan en diferentes compañías donde tienen muchas personas que llegan a visitarle. And you need to understand. Algo importante, debemos de entender la pregunta para dar una respuesta. If I don't know, if I don't understand the question, si yo no entiendo la pregunta, mejor no doy una respuesta y pido que me repitan la pregunta. I'm sorry, could you repeat again, please? Lo siento, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Oh, I'm sorry, I don't understand what you are saying. Lo siento, no comprendo qué es lo que me está diciendo. Okay. Aprovechen ahorita de hacer preguntas. Teacher, no es pregunta, pero felicidades por su día. Ok. Dígame, Edwin. Feliz día, el maestro. Feliz día, teacher. No era pregunta, pero sí. Ok, thank you. This is, let me tell you this.
In 15 years, this is the one that I've been working. En 15 años, este ha sido el único que me ha tocado trabajar en el día del maestro. Yeah, todos los nunca I'm sorry. Todos los nunca se llegan, you know. Sorry, teacher. Okay, no problem. I know that in a private institution is totally different. Entonces es un teacher privilegiado. Yeah, and I love what I do, and that is the reason why I'm here. Even when I'm been working in a private university, they give us the day also. Aun cuando he trabajado en universidades privadas, ellos también nos han dado el día. Pero cada institución tiene sus políticas de trabajo y ustedes muy bien lo saben. La empresa privada es totally different from the governments. Y tenemos que amarrar el donkey donde nos diga el boss. Así es que aquí estamos, tranquilos, en casita, trabajando, trying to help you to give a hand in order that you can understand this language. Okay, ¿de qué otra manera pueden usar el do para hacer una pregunta? Ah, si quieren invitar a alguien a que vaya con ustedes. Do you want to go with me? Do you want to go with me? ¿Quieres ir conmigo? Y esa estructura pueden usarla en un montón de expresiones. También sería como, bueno, en inglés no sé, pero sería como, ¿quieres ir a comer conmigo? Bueno, hay muchísimas. Yeah, different. Do you want to go to take dinner with me? Ah, está invitando a cenar. Aunque acuérdese que ya entrando en la parte más polite, que eso lo vemos más adelante en otros módulos, ya aparecen otras palabras. Que ya ahí usaríamos, por ejemplo, could you like to go with me to a dinner? Ahí sí ya sería, ¿le gustaría a usted? Ya más polite, ya más cortés. Okay, let us see the material. Okay, ahora veamos la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? We've been talking about, hemos estado hablando acerca de todos aquellos pronombres que llevan do, pero nos hace falta ver aquellos que llevan das. ¿Se recuerdan que se los mencioné? No se recuerdan. Pues se los voy a recordar en su material. Aquí, como ya hablo de ella, de él, entonces acá sí voy a hacer uso del das. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Eso fue lo que les mencioné hace un momento.
Let me see the number of these days in order that you can have an idea related to this. Yeah, it's 26. Okay, let me share, before we can continue, let me share with you something else. Okay, veamos en forma general, porque en temas posteriores vamos a ver las terceras personas. Partamos desde el inicio otra vez para que así se les quede. Okay, to form yes no question with an auxiliary or helping verb. Move the auxiliary verb to the front of the sentence. Ojo con lo que voy a decir ahorita. Aquí ya no estoy usando do. Aquí estoy usando una forma del be, lo que yo mencioné. Por ejemplo, dice, we are in class. Si yo tengo este are o tengo is, ya no puedo usar do. Entonces la pregunta va a ser, are we in class? Yes, we are. O no, we aren't. Everyone is going to the game. Pregunta, is everyone going to the game? ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Sí. Okay, let us see this one. Okay, to full of yes no question. Aquí, with the big capula, we call capula in Spanish also. Move the big capula verbs to the front of the sentence. En este caso aparece en tiempo pasado. Pamela was a graduate student at that time. Pamela fue graduada. Then the question is, was Pamela a graduate student at that time? But with another verse, do will function as the operator in a yes no question. For example, lo que hemos estado viendo, Arlene plays the organ on Sunday. Acá no tengo ninguna forma del be, ya sea am, is, o are, o sea was, or were. Entonces, como Arlene es tercera persona, voy a usar does. Arlene play the organ on Sunday. And I'm going to put a question mark at the end. Voy a poner un signo de pregunta al final. Acá no lo tiene. Okay, veamos. This is the meaning of yes, no question. Some yes, no question suggests the person has prior knowledge, knowledge of about questions. La yes no question dice que sugiere que una persona tiene conocimiento previo acerca de la pregunta. Look at the different the difference in these two examples. Veamos la diferencia. Example, aren't you going to the store? Are you going to the store? Students should be taught when to use aren't and are. Debemos de saber cuándo vamos a usar aren't o cuándo vamos a usar are. Example, don't you have a sandwich today? Do you have a sandwich today? Generalmente las preguntas siempre no las hacemos en negativo, siempre las hacemos en positivo. Typically, EL student will use yes no question more than other types of question because they will understand answer of yes no question. But another form are used to answer yes no question. A student may need help understand this phrase. For example, I guess so, maybe I doubt it.
cuando son otras maneras de cómo hacer una respuesta, pero en un standard English, we have to say it in that way. Okay, let us see if we have some exercises here. Well, right here we talk about future with another auxiliary. Aquí hablamos de algunos auxiliares, la forma como sería la, pero esto creo que todavía no nos concierne a nosotros. Vamos a hacer un stop para ver la asistencia cómo va, aunque no ha cambiado. Sigo con mi gripa todavía. No se quiere ir. Okay, I'm going to show you some question in different way, how you can use it. Vamos a hacer esto más grande para que usted lo pueda ver. El tema nuestro ahorita se enfoca más que todo en el presente. Y específicamente con el do, porque el does lo veremos más adelante, pero ya de una vez lo hemos mencionado. Aquí, por ejemplo, en la primera, ¿cómo yo uso esto? I can ask this question. Do you like this shirt? ¿Te gusta esta camisa? ¿Cómo sería la respuesta? All depend. If you like it, you are going to say. Si le gusta, ¿cómo diría usted? Ay. ¿Cómo? ¿Cómo sería la respuesta? Do you like it? Yes. I do. Yes, I do. Oh, no, I don't. No, I don't. No, me gusta. Ojo, algo que no me han preguntado, pero se los digo de una. Eso del yes, I do, o no, I don't, ahí no tiene traducción. Ahí está dando el significado. Es decir, si le dice, do you like this shirt? ¿Le gusta esta camisa? No, I don't. Se sobreentiende que usted está diciendo, no me gusta. ¿El qué no le gusta? La camisa. Y acá nos aparece una ya en tercera persona, que es lo que vamos a ver más adelante, pero bueno, aprovechemos de una. Does she play the piano? ¿Por qué uso does? Porque se refiere a una tercera persona. Does she play the piano? ¿Toca él el piano? Respuesta positiva sería. Yes, he does. Or she does. Yes. Yes, he does or he does. He, yes, he does. O no, he doesn't. Si fuese negativa. Y luego acá aparecen dos usando did. Esto ya es en tiempos pasados. Que eso lo vamos a ver más adelante también. Pero de una aprovechemos. Le dice, did you see the movie? ¿Viste la película? Yes, I did. No, I didn't. No la vi. Did I do something wrong? ¿Hice algo malo?
Yes, you did. No, you didn't. No, you did. No, no hago nada malo. Ah, okay. Do they always come here? ¿Siempre vienen acá? La respuesta sería... Yes. Yes? They do. I do. Yes, they do. Or... Yes. They... No, I do. No? Yes. No, I don't. No, they don't. No, they don't. Okay. Número 6. Does Sara know the address? ¿Cómo sería la respuesta positiva? Yes. Yes, she does. Yes, she does. Or no, she doesn't. Does. Oiga, ¿cómo se pronuncia? Does or doesn't? Doesn't sería en no, she doesn't. Eso sería negativo. Y en positivo sería yes, she does. She does. Sí. Ok, dejemos un ratico la del do. Y veamos... con el verbo principal, be, en el presente, bueno, aquí habla también del pasado. Ejemplo, la pregunta dice, are you happy? Aquí ya la respuesta no va a ser yes, I do. ¿Por qué? Porque en la pregunta yo no tengo do. Sino que acá vamos a hacer así, mire. Si es positiva, usted va a decir yes. Y luego el pronombre I am very happy. Y ahí le agregó happy usted. Porque esa sería hasta ahí. Yes, I am happy. No, 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 no mencionen happy. Solo va a decir yes, I am. Are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Hasta ahí. Acuérdese que yes, no question. Y si fuese negativa, ¿cómo diría usted? No, I am not. Ahora sí ya me va entendiendo cómo funciona esto, ¿sí? Dígame. Sí. Pero dígame, porque si no me dice... Yes, teacher, yes. Teacher, y en ese caso, digamos, not I am, iría contraída la... Para hacer la negativa. Ajá. Ya, no. Aquí lo podemos poner así, miren, de dos formas. Aquí podría ser no... Permítame. I'm not. No, I'm not. Dejémoslo así por el momento, porque también la contracción la puedo poner aquí. Aquí diría, no, I am, pero se oiría raro. Lo más lógico es así. Ok, gracias. Ok. Ok, number 8. Is she at home? ¿Está ahí en casa? Para responder eso, ¿cómo diría usted? Si fuese positivo, yes. Pongámosle capital letter, yes. Y luego, ¿qué diría? ¿De quién nos están preguntando? Ella. Ah, entonces va a decir yes. She. Yes, she is. No, hasta ahí va a quedar. She is. Y si fuese negativa, no, she isn't. She isn't. Hasta ahí.
Okay. ¿Fuera negativa? Si fuese negativa, va a decir usted no. No, she isn't. She isn't. Ya no está. No, she isn't. Ok, creo que hasta ahí hemos visto como la parte más general, medular, de cómo funciona el yes, no question. Ok, veamos la diferencia usando las formas del be. ¿Cómo podría hacer usted una pregunta usando una forma del be a alguno de sus compañeros? Generalmente, cuando uso una forma del be, me refiero a un estado. ¿Cómo cuál podría ser? Are you ready? Are you ready? ¿Está usted listo o listo? Respuesta. Yes, I'm ready. No. Yes, I am. Yes, I am. ¿Y si fuese negativo? Yes. No, I'm not. No, I'm not. Okay. Okay. Otra usando una forma del be. Imagínese que usted quiere ir a ver a su jefa. Imaginémonos que usted tiene una jefa. Pero le pregunta a la secretaria, ¿is she busy? ¿Está ella ocupada? Entonces la secretaria está obligada a decirle, yes, she is or no, she isn't. Ok, ahora sus ejemplos. ¿Podría repetir esa pregunta, por favor? Ok. La pregunta sería, ¿is she busy? Busy. B-U-S-Y. Yes, she is or not, she isn't. O otra podría ser, si usted quiere ver a su jefe, pero como siempre tiene que llegar donde la secretaria, es el común denominador. Is he in the office? ¿Está él en la oficina? Yes, he is or no, he isn't. Okay, let me see how many we got. Okay, we got 12. Tenemos 12. Okay. What you are going to do is this. Lo que van a hacer es lo siguiente. Okay, vamos a ver. Van a trabajar en parejas and you are going to create, van a crear una conversación corta. No va a ser una conversación demasiado larga, pero que lleve yes, no question. Usted puede decidir el tema sobre el cual con la persona que le voy a asignar. Pueden ser cosas simples y sencillas. Por ejemplo, usted comienza preguntándole, ¿do you work in a company? O sí, vamos a usar do. Y así sucede. No sé si me comprende qué es lo que necesito que haga. Por lo más, deben de usar que 2, 3 preguntas cada uno en la conversación. ¿Alguna duda? Me lo dicen ya, por favor, para... Porque ahorita voy con los grupos, ya los tengo. Ahora, una conversación normal. Hello, Brenda.
How are you today? Ella va a responder, hi, I'm fine. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer después para comenzar a usar la yes, no question? ¿Qué pregunta podría yo hacerle ya después? Do you to work today? Ah, okay, podría ser. Okay, esa parte creativa es la que quiero ver en ustedes. Les voy a dar un promedio de 10 minutos para que ustedes creen su conversación y luego la hacemos acá enfrente. ¿Será eso posible? Yes. Generalmente siempre los asisto a entrando a cada salón donde se encuentran, pero la última vez por cuestiones de señal quizá no sé qué me dio como medio problema. Entonces, algo que sí necesito es que si alguien tiene una duda por ahí aparece un botón de help, donde pide ayuda. Él lo presiona y yo voy a auxiliarlo. Ok. Here we go. Por ahí le llegó la invitación. Hay varios que no han aceptado la invitación. Doña Reina, por ahí le llegó la invitación. A Marilyn también y a Eduardo Ernesto. Solo nos queda Marilyn. Y Reina. Si están por ahí y quieren trabajar acá, no hay problema. Marilyn and Reina. Don Eduardo está solo, no se unió nadie con usted. No. No nadie. Sé por qué. Ok, la conversación usted la puede iniciar, por ejemplo, saying hello, hello. For example, I can say hello, Eduardo. You say hello. Hi. Hi, teacher. Sí, y después de eso, ahí mismo usted puede hacer la pregunta. Porque la pregunta podría iniciar con do.
que podría ser a... Let me see what we can put there. Por ejemplo, podría usted hacer la pregunta, do you love romantic music? Voy a dar una respuesta, yes, I do, or no, I don't. What about you? Y a usted, yes, in my case, I like to listen. Y ya la conversación va caminando. ¿Sí? Okay. Después podríamos hacer otra usando el do. Do you live in... Y ahí ponemos cualquier departamento. Do you live in Santa Ana, teacher? Podría ser esa. No, I don't. Y así sucesivamente. Pero déjeme revisar si hay alguien más que esté solo para poderle asignar a alguien más. Permítame un segundo.
Veamos qué pudieron hacer. Who wants to start? ¿Quiénes quieren iniciar? Si lo tienen digital, lo pueden proyectar. Les voy a habilitar el compartir pantalla. Veamos. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Teacher, tengo una... Bueno, con la compañera ahí teníamos una duda. Dijo tres preguntas, ¿verdad? Sí. Pero tres preguntas, era del grupo, tres preguntas. En la conversación, por lo menos tres preguntas. Hola, hola. Sí, no hay conversación. Son tres. Yes. At least three questions. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Porque ya estamos sobre el tiempo. Vamos a iniciar con Azucena. Ok, Patricia, adelante. Ok, Azucena. Hola, hola. Hi, Azucena. Hello, Patricia. Do you like this teacher? Yes, I do. Do you like the classroom? Yes, I do. Do you like play the piano in the class? No, I don't. Okay. Are you at home? I am not. Okay, bye. Bye. Excellent. Great job. Okay, eso es lo que quiero ver. Okay, so Maria, ¿alguien más? Esa es la con el compañero Edwin. Edwin, se nos fue la cámara de Edwin. Ahí está Edwin. Perdón, tío. Ok, good. Estoy congelando, es que tengo mala señal. Se me va el internet. Okay. Fátima. Yes. Go ahead. Vaya, Hi, Edwin. Hi, Fátima. Do you have tea? Yes, I do. Okay. Do you like hamburger? Do you like hamburger? No, I don't. Perdón, es que el micrófono se me está... Okay. Do you like partner? Hi, Edwin. Hi, Fatima. Perdón, es que se me apaga y se me enciende el micrófono, no sé por qué. Perdón, repítame. Who is my partner? Yes, I do. Okay. Okay, thank you. Una pareja más antes de finalizar. Okay.
Hi. Okay, Jocelyn. Hi, Elia. Hi, Jocelyn. Do you like pizza? Yes, I do. Okay. Do you work in call center? No, I not. I don't not. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Sí. Okay. Do you work during weekend? Yes, I do. Okay. Bye, Jocelyn. Bye, good night. Okay, thank you. Eso es lo que quiero, que se les quite el miedo. Así vamos a iniciar despacio, con preguntas cortas, para que al final no se nos sea más fácil. ¿Alguien más? Vamos a dar oportunidad a una pareja más, si es que están listos. Hello, Brenda. How are you? Hello, good night. Good night, Brenda. How are you today? No, I don't. Okay, listen the question. Listen the question. Oiga la pregunta que le hace. Hello, Brenda. How are you today? Ah, I'm fine. Thank you. And you? Okay. I'm fine too. Very good. Okay. Do you like pupusas? Yeah, I do. Yes. Do you like dancing? Excuse me? Do you like dancing? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Do you like English class? Yes. Yes, I do. Okay. Hello. Hello. What do you do, Rolando? I work in a municipality hall. Okay. Do you like the bed? No, I don't. Do you like the dance? Yes, I do. Good. Do you like to dance? Do you like to dance? Yes, I do. Okay, tranquilos. Lo primero que deben de dominar es el temor a equivocarse. Están en un proceso. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a dominar. Lo importante es comenzar a hablar. Los niños, cuando comienzan a hablar, ellos siempre tienen errores, entonces nosotros igual. Pero de ellos vamos a ir aprendiendo. Así es que no quiero que estén ahí con pena. Ay, no, yo no quiero hablar porque ¿qué van a decir? No, aquí estamos para aprender. Y eso es lo que necesitamos hacer. Bueno, hemos llegado a Time is Over. Llegamos al final. No sé si sintieron el tiempo largo o corto. I don't know. Let me check again the attendance. Déjenme revisar otra vez la asistencia. Adriana, Raquel. Adriana, no la vi. O sí está. No. Azucena. Present. Brenda. Present. Carlos Daniel. Edgar Rolando. Present, teacher. Ok, ahí está. Eduardo Ernesto. Hello, Eduardo. Present. Ahí está. Si no dice present, pierde. Edwin. Edwin. Sí tiene problemas con su micrófono, Edwin. Edwin se levantó. Present. Emily. Present, teacher. Acá estoy. Acá estoy. Emily. Sí,
se me desconectó. Fátima Elizabeth. Present. Hugo Adilio. Javier Ignacio. Jocelyn Yajaira. Present. José David. Se dio vacación hoy. Liliana. No está. Ah, Edwin, aquí estoy. Ah, ok. Marilyn. Marilyn. Hello, Marilyn. Say hello, say hello. Mauricio Antonio. Patricia Beatriz. Present, teacher. Ok, ahí está Patricia. Reina Isabel. A doña Reina la vi conectada un par de minutos al momento de que estábamos haciendo la actividad. Rudy Vladimir. A él sí no lo he visto. Ok, according to my list, number 7 is Edwin. Sí, hello. Aquí estoy. Elia. Elia, mira. Sí, respondió cuando le llamé. Pero ah. Yo también, teacher, aquí estoy. Que se me salió y volví a entrar. Ajá. Ya le voy a explicar por qué él está consumiendo muchos datos. Por eso es que se le da problema a su micrófono. Y por cierto, el número 7 de la lista es usted, así es que le voy a pedir que se me quede al final de la sesión. Okay. Para poderle aclarar dudas que tenga. Okay, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Don't forget, if you have any question about the topic, just send me a message. No olviden, si tienen alguna consulta relacionada al tema, por favor, envíenme un mensajito y con gusto le respondo. Siempre tengo un par de minutos para poder responder. El objetivo es ayudarles que vayamos avanzando en esto. Ese es el objetivo. Y realmente les felicito porque estar a esta hora yo sé que es muy difícil. Pero cuando tenemos las metas bien definidas, sabemos que nada es fácil en la vida y hay que hacerle. Y hay que hacerle. Vea. Hace que desde el año pasado he venido viendo grupos. Así algunos ya están en avanzado, ya casi van a finalizar. Claro, en el camino hay algunos que por X o Y motivo van diciendo no, ya no sigo. Es normal, siempre sucede eso. En las universidades incluso comienzan que más de 100. He tenido grupos de 120, 140 estudiantes. Y ya ha pasado 3 ciclos, hay 30, 20. Y al final se gradúan, ¿qué? 15, 10, 5. Entonces, eso así es. Nada es fácil en la vida. Así es que esfuerzo. Al final, usted va a decir, I made it, lo hice. Y ahí se va a acordar y me va a mandar un mensajito. Hey, hello, teacher. Do you remember my name? I was in module 1 in English. Now I can speak. I'm working in a different position in my job. Ahora ya estoy trabajando en una posición diferente en mi trabajo. Wow. Oh, maybe somebody is going to tell me. Right now, I'm not in El Salvador. I'm working in Canada or maybe in, I don't know, different countries. Porque el idioma... no abre ventanas, no, es una ventana al mundo, pero abre miles de puertas. Y eso la gente no lo ha entendido. Y yo sí lo he entendido porque es lo que me da de, miren, y de hacer lo que he hecho. Gracias a Dios, por el idioma he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países, conseguido becas para estudiar fuera. Pero fue producto precisamente del y eso es muy importante. Así es que si yo lo hice,
You can do it too. Usted lo puede hacer también. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Cuando amanece, siempre es temprano. Así es que, a darle. Okay, bye bye. Good night. Thank you, teacher. Okay, bye. Thank you. Happy night. Good night. Okay, thank you. Okay. Bye. I'm still celebrating my teacher day. Excellent teacher. Yeah, todavía estoy celebrando con ustedes. It's okay. Congratulations. Okay, thank you. And I hope to see you. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Solo se nos ha quedado Marilyn and Ernesto. Marilyn, are you there? Se quedó dormida, creo, teacher. Es así. Se nos durmió. Marilyn. No, que salió. Estaba despierto. Y ahorita le ayudamos a descansar. Ah, okay. Okay, Edwin, no sé si es su micrófono el que le está dando problemas. Lo que debe de hacer algunas veces es, si su sistema de internet es el que a veces esté como débil, le sugiero que por momentos apague la cámara para ver si es realmente eso. Si con la cámara apagada su micrófono o el audio funciona bien, entonces es deficiencia de señal. Del internet, sí. Sí. Porque eso consume. Tenemos la cámara encendida, nos consume más. Más datos. Sí. Así es, entonces eso es, hay que saberlo, porque a veces de repente se oye entrecortada, entonces hay que cerrar la imagen para poder recuperar. Y ya cuando la recupera, vuelve otra vez. Sí, a veces me aparece la notificación en medio donde me dice conexión inestable o... Bueno, en el caso de estos días atrás, sí, a veces ayer, perdón. Creo que me salí como 3 o 4 veces, pero me conectaba, me reconectaba y así. Hoy creo que solamente una vez me he pasado. Tuve apagada la cámara un rato, pero creo que de ahí me ha funcionado bien. Con el micrófono sí estaba teniendo problemas, no me había fijado bien que en la parte de los audífonos, porque bueno, hoy estoy usando compu. Mi primer día de clase fue en el teléfono, pero es mejor recibirlo en la compu. Se ve más bien y para todo, no de la aplicación. Pero hace ratito no me había fijado que tenía un poco mal desconectado lo del micrófono. Creo que eso era lo que me conectaba, me desconectaba y me imagino que eso era. Posible que sí. Okay, I don't know at this point, no sé si a este punto tenga alguna pregunta o alguna. No. Precisamente el uno a uno es para aclararle de forma personal algunas preguntas que tenga relacionadas a X temas de lo que estudiamos. Sí, sí, hay unos temas que ya van un poco personal. Ahí ya no le oí. Ahí por el tiempo yo tenía 5 años. Ahí ya no me escuchó. No, solo le acabo de oír 5 años. Lo anterior se le oyó entrecortado. Si gusta,
Si gusta, cierre la cámara y probemos a ver si fluye más la conexión. Ah, creo que es por la señal. Sí, estoy teniendo bastante mal. Voy a apagar la cámara. Ok. A ver. Ok, ahí es. Vamos a ver así. Ahí se le oye mejor. ¿Me decía? Sí, Ahí ya no lo estoy oyendo. Se le apagó el micrófono. Se me reconectó, o sea, se me salió y volví a entrar. Y eso me pasa, me estaba pasando algunos días, pero... ¿Es por señal? Sí, sí, es por señal. Creo que lo wifi, el wifi es bastante débil. E incluso, bueno, ahorita estoy con datos porque lo del wifi, por lo de la tormenta, no hay... Sí, a varias personas no les está funcionando. Sí, y me ha tocado hacer solo con datos. Por ejemplo, ahorita estoy con datos, ayer estuve con datos. Sí. Pero... Me comentaba lo que le logré entender. No sé si será eso, porque los datos son... Sí. La última parte que le oí fue cuando dijo 5 años. No sé qué me iba a decirle. Ah, sí, hace 5 años que no recibía clases y se me olvidó un poquito lo de los verbos, pero ya estoy en eso, mañana es mi día libre y voy a tratar de estudiarlos más para que tenerlos más recalcados y que no se me olvide. Con lo del DOIS y el DAT, ya más o menos me recordé que tuve esa clase y creo que en bachiller, no me recuerdo. Y se me hizo un poco más fácil la clase de hoy. Comprendo. Sí, eso es bien simple, porque el do ya sabe que lo va a usar con todos aquellos pronombres que no sean terceras personas. Pero mañana creo vamos a reforzar esa parte, terceras personas. Sí, porque lo del do es, ¿cómo das. Sería? Dos. Ah, con lo del dos. Bueno, estoy viendo la guía acá y ya sería como... voy a ver, do es she... Dos shias for hasis. El dos, ya me confundo un poco más. Sería como para no sé si me entiende, teacher. Le di entrecortado, pero creo que era, según lo que le logré comprender, me está preguntando el uso del das. Das, sí. El das se usa solamente con 3 pronombres, que son he, she, and it. Por ejemplo, si ustedes... He, she, it. Sí. Por ejemplo, usted puede hacer una pregunta referente a ella, a una muchacha. Does she... Y luego podemos usar cualquier verbo. Por ejemplo, does she answer the phone? ¿Responde ella el teléfono? Y alguien le va a responder y le va a decir, yes, she does or no, she does. No, ella no lo hace. Pero como le digo, la parte del does, esa la vemos el día de mañana ya más con ejemplos y todo y diagramas. Ok, sí, me ayudó un poco más a entender más. Okay. Sobre el DAS. Sí. Ahí en la guía incluso tiene algunos ejemplos.
vamos a ver una vez más el día de mañana. Sí, bien, entonces, no sé si tiene alguna otra duda referente a lo que ya vimos o pues estamos bien. No, teacher, creo que por el momento estamos bien. Ok, excelente. Entonces, I hope to see you tomorrow and good night. Nos vemos entonces el día de mañana. A darle. Ok, teacher, okay. A darle. A okay. Terminarlo y a seguir con otro más. Ok. Espero aprender. Ok, good night, good night. Good night, teacher.